la última vez decláralo, que llegue hasta ti como olor fragante, que llegue como el incienso de la tarde. Se une a la música, se une a la música mi alma. En este sacrificio de alabanza, recíbelo, Señor, recíbelo. Nuestra alabanza esta noche, recíbelo. Este aplauso es para ti, Señor, recíbelo. Que se oiga fuerte esa adoración esta noche, recíbelo. Amén. A su nombre. Regale fuertes alabanza al que vive y reina. Aleluya. Nos alegramos en su presencia porque Él es poderoso. Bata sus manos y adoremos. Con todo nuestro corazón le alabamos esta noche. Por eso vamos a decir: con todo mi corazón te alabaré. Me respondiste cuando te invoqué. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Fuerte y gran Dios, siempre te alabaré con fuerte voz. Vamos, únase conmigo. Con todo mi corazón te alabaré. Me respondiste cuando te invoqué. ¿Quién como tú? ¿Quién como tu Señor? Fuerte y gran Dios. Siempre te alabaré con fuerte voz. Con todo mi corazón te alabaré. Me respondiste cuando te invoqué. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tu Señor? Fuerte y gran Dios. Siempre alabaré con fuerte voz, con todo mi corazón, con todo mi corazón te alabaré. Me respondiste, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tu Señor? Fuerte y gran Dios, siempre te alabaré con fuerte voz. Vamos a ver las hermanas. Con todo mi corazón te alabaré. Me respondiste cuando te invoqué. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Siempre te alabaré con fuerte voz. Los varones, que se oigan. Con todo mi corazón te alabaré. Me respondiste cuando te invoqué. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tu Señor? Fuerte y gran Dios. Siempre te alabaré con fuerte voz. La última vez, todos unidos. Con todo mi corazón te alabaré. Me respondiste cuando te invoqué. ¿Quién como tú? ¿Quién como tu Señor? Fuerte y grandioso.
alabanza, un grito de alabanza dio el pueblo cuando llegaron a Jericó. Y todos los muros se cayeron cuando el pueblo levantó la voz. Un grito de alabanza dio el pueblo cuando llegaron a Jericó. Y todos los muros. Porque no habrá quien resista cuando alabe al Señor. Porque en medio de tu alabanza reina Dios. No habrá quien resista cuando alabe al Señor. Porque en medio de tu alabanza reina Dios. Cuando Josafat iba a la guerra, dirigió al pueblo a cantar, y sus enemigos en la guerra fueron confundidos por Jehová. Cuando Josafat iba a la guerra, sus enemigos en la guerra, grita fuerte, no habrá cuando alabe, porque en medio de tu alabanza, vamos que se oiga, no habrá quien resista cuando al Señor, porque en medio de tu alabanza reina Dios. No hay Dios como Jehová, no hay nadie, ni en sus maravillas que le iguale. Vamos, dígalo. No hay Dios como Jehová, no hay nadie, ni en sus maravillas que le iguale. Una vez más. No hay Dios como Jehová, no hay nadie, y en sus maravillas que me iguale. Vamos, dígalo. No hay Dios como Jehová, ni en sus maravillas. Oiga como dice. Sopló un fuerte viento, el mar se abrió, pasó el pueblo en seco, Jehová se glorificó. ¿Cuántos lo creen? Sopló un fuerte viento, el mar se abrió, pasó el pueblo en seco, Jehová se glorificó. Por eso podemos decir, no hay Dios como Jehová, no hay nadie, ni en sus maravillas que le iguale. No hay Dios como Jehová, no hay nadie, ni en sus maravillas. Con panderos y danzas, Moisés y el pueblo cantó. Jehová tomó venganza y al enemigo derrotó. Con panderos y danzas, Moisés y el pueblo cantó. Jehová tomó venganza y al enemigo derrotó. Dios como Jehová no hay nadie, ni en sus maravillas que le iguale. No hay Dios como Jehová, no hay nadie, ni en sus maravillas que le iguale. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para libertar. El Espíritu de Dios está sobre mí. Solo las hermanas, el Espíritu. Una vez más, las hermanas, el Espíritu. Los varones, el Espíritu de Dios. Una vez más, los varones, el Espíritu de Dios. Todos unidos, las cadenas serán rotas.
los enfermos serán sanos, el cautivo será libre. Juntos cantaremos que Cristo nos ha hecho libre. Las cadenas serán rotas, los enfermos serán sanos, el cautivo será libre. Juntos cantaremos que Cristo nos ha hecho libre. Juntos cantaremos que Cristo. Juntos cantaremos que Cristo nos ha hecho libre. Levántate.
El diablo se fue en el nombre de Cristo, el diablo.
diablo se fue. En el nombre de Cristo, el diablo se fue. El mar nos abrió, pasamos en seco. El mar nos abrió, pasamos en seco. El mar nos abrió. El mar nos abrió, pasamos en seco. El mar nos abrió. El mar nos abrió. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré a la casa de Jehová. Yo iré, yo iré. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: casa de Jehová iremos. Yo iré. Yo iré. Ven, 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 Espíritu divino. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate, apodérate. A su nombre, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Es el poderoso, aleluya. Cristo victorioso, su nombre de guerra es Jehová. Esta noche, cuantos exaltan al Cristo de la gloria, hay poder. Aleluya. Cristo que adoramos está vivo. ¿Cuántos lo sienten esta noche? Vamos a declararlo. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido. Yo vine, yo vine. Yo vine. Una vez más. Yo no sé lo que tú has venido. Yo no sé lo que tú has venido. Yo vine. Yo vine. Y el
eso que tengo yo. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró, oró Josué. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué. No sé en lo que tú has venido, pero yo vine a la para ti. Yo no sé en lo que tú has venido, pero yo vine a la para ti. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor. Declara, Dios es bueno. Qué bueno es el Señor, me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor. Y nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, y nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca, nunca. Nunca me ha desamparado en la noche oscura, en el día de prueba. Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser al Cristo de poder. Yo siento en mi ser. Yo siento en mi ser al Cristo de poder.
apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate. Hay poder en su nombre. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate. Vamos, iglesia, grítalo, apodérate. Hay poder en tu nombre. Fuego, fuego, fuego es el que quiero. Dámelo, 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 Señor. Todas las promesas yo las espero. Que me des el fuego, ardiendo el fuego en mi almeza, ardiendo el fuego en mi almeza. Gloriosa llama me limpiará, aleluya, ardiendo en mi alma está. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza, quiero arder con tu poder. Ahora, en nuevas lenguas, quiero hablar como señal. Estoy ardiendo en el fuego de tu amor. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora, oh Señor. Como la zarza, aunque no lo vemos, pero le sentimos. Aunque no lo vemos, pero le sentimos. Aunque no lo, pero le sentimos esta noche. Aunque no lo vemos, los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder. Solo hay uno, su nombre Jehová, si tiene poder. Su nombre Jehová de los ejércitos. Y Jehová si tiene poder, Jehová si tiene poder, Jehová si tiene poder. Su gloria está aquí, Jehová si tiene poder, Jehová si tiene poder, Jehová si tiene poder, Jehová. Vamos, declara, Jehová si tiene poder, Jehová si tiene poder, Jehová si tiene poder, Jehová, Jehová si tiene poder. Solo es el Dios poderoso, no hay nadie como Él en toda la tierra. Y Jehová si tiene poder, Jehová si tiene poder, Jehová si tiene poder. Y ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo. Esta noche llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Llena mi vida, llena mi ser. Llénalo. Llena mi vida, llena mi ser. Llena mi alma y me da poder. Llena mi vida, llena mi ser. Y el Cristo que se adora aquí. El Cristo que se adora aquí. Aunque no lo vemos, pero le sentimos. Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos, pero le sentimos.
se puede sentir su poder, se puede sentir su poder, aunque no lo vemos, pero le sentimos, aunque no lo vemos. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios se levante. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que Dios se levante. Oh sí, levántame, oh sí, levántame, oh sí, levántame, Señor Jesús, levántame. Oh sí, levántame, oh sí, levántame, oh sí, levántame, Señor Jesús, levántame, 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 con tu poder, levántame. Hay gloria de Dios en este lugar, levántame, 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 con tu poder, levántame, 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 con tu poder, levántame, levántame. Déjalo que se mueva, y 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 déjalo que se mueva dentro de tu corazón, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés, que descienda sobre mí. Vamos, iglesia, declara, que descienda sobre mí el fuego Pentecostés, que descienda sobre mí el fuego, y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés, que descienda sobre mí. Y estoy sintiendo el poder, 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 estoy sintiendo el poder. Y que descienda sobre mí el fuego Pentecostés, que descienda sobre mí. Vamos, declara, que descienda sobre mí el fuego Pentecostés, que descienda sobre mí. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu de Dios me está bautizando. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y me da poder. Llena mi vida, llena mi ser. Como fuego cayendo sobre mí, como fuego cayendo sobre mí. Que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que 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 quema, que quema y quema.
¿Qué fue lo que pasó en la cárcel de Filipo? ¿Qué fue lo que pasó en la cárcel de Filipo? ¿Qué fue lo que pasó en la cárcel de Filipo? ¿Qué fue lo que pasó? Comenzaron a cantar, las cadenas fueron rotas. Comenzaron a adorar, como en esta noche, iglesia. Comenzaron a cantar, las cadenas fueron rotas. Comenzaron a adorar, las vamos, iglesia, decláralo. Comenzaron a cantar, las cadenas fueron rotas. Comenzaron a adorar, las cadenas fueron rotas. Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven. Hay alguien que le diga esta noche, Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora. Espíritu Santo, ven. Con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés, ven y llena mi vida ahora. Con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés, con fuego Pentecostés. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo bajo el Espíritu Santo, y desde el cielo. Como dice la iglesia, Espíritu Santo, lléname, lléname, llénanos a todos, llénanos a todos esta noche hasta rebosar. Espíritu Santo, lléname, lléname, llena, llena nuestra vida, llénanos, Espíritu Santo. Y Espíritu Santo, lléname, lléname, de los pies a la cabeza, unge mi vida con aceite. Y Espíritu Santo, lléname, lléname de poder, lléname de tu fuego, lléname de poder esta noche. Vamos, hay alguien que le diga, hay poder. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname. Que se oiga fuerte, Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname. Su gloria está aquí, cayendo sobre mí. Podemos sentir su gloria, podemos sentir su gloria que cae. Su gloria está aquí, está cayendo fuerte su gloria. Está cayendo fuerte su gloria esta noche. Momento del Espíritu Santo. Hay poder, hay poder. Cae su gloria sobre este lugar. Está cayendo su gloria, iglesia. Aprovecha que es el momento del Espíritu Santo. Llénate de poder, llénate de gloria esta noche. Se derramó el poder, se derramó el poder, se derramó el poder sobre toda carne, sobre toda carne. La gloria postrera será mayor que la primera. Se puede sentir su gloria. Cae más fuerte la gloria, cae más fuerte la gloria de Dios. Bautiza, bautiza con Espíritu Santo y fuego esta noche. Bautiza, bautiza a los jóvenes, bautiza a los ancianos esta noche. Sobre toda carne se derramó, sobre toda carne se derramó. Y ahora más si quien te debe vencer, y ahora más si quien te alaba vencer. Hay poder, hay poder, hay poder. Adórale, adórale, aprovecha que es el momento del Espíritu Santo. Las cadenas son rotas, las cadenas son rotas.
las cadenas son rotas. Hay gloria de Dios, hay gloria de Dios, hay gloria de Dios. Se derramó el poder y la rama siguiente debe vencer. Hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay poder. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Declara, estoy sintiendo el poder. Estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo. Está llenando mi ser. Estoy sintiendo el poder. Estoy sintiendo el poder. Es el Espíritu Santo. Está llenando mi ser. Y algo está descendiendo. Algo está descendiendo. Algo está descendiendo. De arriba de él. Decláralo. Y eso es. Y eso es. Que se oiga, iglesia. Y eso es. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Yo vine a buscar fuego en el altar. Yo vine a buscar. Yo vine a buscar fuego en el altar. Yo vine a buscar. Y lo declara fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar. Y fuego, fuego en el altar. 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 Y está tocando a mi hermana. Está tocando a mi hermano. Está tocando a mi hermana. Está tocando a mi hermano. Y toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Y toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Toca Nazareno, tócame. Y fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies, 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 de la cabeza. Y el poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios. Ya está aquí el poder de Dios. Ya está aquí. Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad. A su nombre, a su nombre, grítalo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Jesucristo es el que viene es nuestro Padre. Nuestro Padre es nuestro Dios, nuestro Dios.
Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es quien bautiza, quien bautiza es nuestro Padre. Nuestro Padre es el que sana es nuestro Rey. Nuestro Rey es el que viene es quien nos lleva a su nombre. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Hay poder. Aleluya. Adora su nombre esta noche. Sientes, alábale. Hay poder, se derramó el poder, se derramó el poder. Aleluya, aleluya. Ha descendido el fuego, ha descendido su gloria, alábale iglesia si lo siente, alábale. Es el momento de adorarle, de lo que sale de tu corazón esta noche. Mira la baba sigue de bebé. Mira la baba sigue de la baba sigue. Mira la baba sigue. Hay poder, hay poder. Aquí está su poder. Esta noche nos hemos venido a llenar de su gloria. Llénalo, llénalo. Hay poder. Son como río, son como río, son como río. Hay poder. Llénalo, llénanos más. Llénanos más de tu gloria. Llénanos más de tu gloria. Unge mi cabeza con aceite, que mi copa rebose. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Lo podemos sentir en este lugar. Dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Dale la bienvenida, es el invitado de honor a nuestras reuniones. Aleluya, aleluya. Tú estás aquí, Señor. Aleluya. Te amamos, Señor. Te amamos. Gracias por estar aquí, Señor. Esperamos verte un día cara a cara tal como eres. Esperamos verte un día, Señor. Llena nuestras vidas para estar preparados. Cuando suene la trompeta, poder encontrarte en los aires. Aleluya. Únase conmigo y podemos decirle a Él: le amo, le amo, yo le amo. Eres la roca de Sarón para mí. Le amo, le amo, yo le amo. Y algún día su rostro le amo, le amo, yo le amo.
eres la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, yo le amo. Y algún día su rostro ve. Se lo decimos una vez más. Le amo, le amo, yo le amo. Eres la rosa de Sarón, eres la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, yo le amo. Y algún día su rostro veré. Y algún día su rostro. Aleluya. Gloria, gloria, gloria al que vive. Gloria al que vive. Alguien vino a alabar la gloria de Dios. Gloria al Cordero, gloria al Cordero. Gloria al Cordero. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Todo lo que respire, alabe la gloria del Señor esta noche. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrenda para el Señor en esta noche. Vamos a darle al Señor de lo mucho que Él nos da. Le damos una parte también con todo nuestro corazón. Y hemos vuelto a retomar la solicitud o hacer la solicitud de 200 guerreros con una ofrenda de $100. Queremos reunir $20,000, que no es eso lo que cuesta los aparatos que traeremos de la República de Italia, sino que son como 19,000 euros, salen más de $20,000. Pero nosotros vamos a buscar nada más 200 guerreros. Con $100 ya andamos por unos, llegando a los 80. Ya solo quedan 120. Dios es fiel. Dios es fiel y necesitamos perfeccionar la radio 1630, una emisora propia que Dios nos ha regalado. Nuestro país, El Salvador, tiene 14 departamentos. Esta emisora tiene permiso para 10 departamentos. Y no tiene permiso para 1,000 watts ni para 3,000 watts, sino 5,000 watts de potencia. Entonces, uno de los problemas que hemos estado atravesando con la 1630 es que se queman de repente algunas placas del transmisor porque no tiene regulador de voltaje y no tiene estabilizador de corriente. Y solo esos dos aparatos andaban por unos 18,000 dólares, solo esos dos aparatos. Pero en la República de Italia hemos hallado un hermano, una persona dispuesta a ayudarnos también. Y no solo vienen esos dos aparatos, sino que vienen repuestos para Radio Cadena Mi Gente, la 700 AM, y vienen también otros repuestos, y ya con todo el envío nos están saliendo 19,000 euros. Así es que si hubiéramos buscado en otro lugar, de seguro no hubiéramos llegado a unos $28,000 o quizás a los $30,000, pero Dios bendice su obra y nos ha puesto personas también que trabajan en esos asuntos de hacer aparatos. Y bueno, ya conseguimos, le compramos un transmisor FM, está nuevito, y lo vamos a estrenar cuando Dios nos dé otra FM. Así que ahí lo tenemos reservado.
Gracias a todos los hermanos aún aquí de la iglesia. $100 para un salvadoreño puede ser mucho, pero hay gente atrevida también en el Señor. Y no tienen que ser $100. 10 hermanos con $10 formamos un guerrero de 100. Y así Dios le va a bendecir. Así es que, y ya estamos en el proyecto del terreno también. El contrato que se ha hecho es alquilarlo por cierto tiempo y luego, una vez todo esté listo, se darán de prima $50,000. Entonces, le invitamos a participar. Todos aquellos que han sido bendecidos por el Señor, le invitamos a participar. Quiero agradecer a muchas familias que este día de Estados Unidos mandaron para el transmisor, mandaron para las radios que ya están funcionando, mandaron su promesa. También ya estamos en el mes de la promesa. Pues solo hay que bendecir la obra del Señor. Dios nos va a bendecir. Si a usted se lo han estafado en una iglesia donde le decían que para un milagro necesitaba dar dinero o que tenía que golpear la cara de mamón 1,000 personas con $100, pues entiendo que lo hayan estafado y diga usted: yo pensé que en la sana doctrina no se pedía dinero. Pues hermano, en la sana doctrina, cuando un pastor tiene visión, se invierte. Nosotros tenemos 7 emisoras. No sé si ya comenzó a sonar la 700 AM en San Miguel. Ya comenzó a sonar Radio Cadena Mi Gente, la 700 AM en San Miguel. Imagínense, la tenemos a un 50%. Entonces, desde la pandemia, hemos estado con esa dificultad de que las emisoras que Dios nos ha entregado pudieran sonar. Entonces ya vienen repuestos para que suene la 700 AM aquí en San Salvador. Y teniendo 7 emisoras que Dios nos ha entregado, un canal de televisión, y todavía a las 11 de la noche nos enlazamos con otro canal de televisión, que esa hora de lunes a domingo no vale $2,000, ni $3,000, ni $4,000, vale más. Entonces estoy esperando, aparte de todo eso, estoy esperando que Dios nos abra la posibilidad, la puerta. Yo no sé si tuve una revelación en estos días que he estado en vigilia, en el que me enseñaban un papel: ya está preparada la FM que usted tanto ha estado esperando. No sé si de tanto que quiero esa radio, pero estoy esperando una FM a nivel nacional, una FM que se meta en todo nuestro país. Sé que el alquiler va a ser muy alto, pero no me importa, porque si Dios nos ha permitido alquilar 7 emisoras o tener estas 7 emisoras, un canal de televisión, Él va a seguir abonando para que nosotros sigamos predicando la palabra del Señor. A nosotros nos ha funcionado. ¿Cómo va a venir el enemigo a decirme: mira cómo estás engordando el bolsillo de los dueños de la radio, de la televisión, que son inconversos? Si nosotros en cada culto, en cada transmisión, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, están escribiendo los muchachos en el chat, el que no se ha dormido: fulano de tal se entregó a Cristo. Luego de la predicación de las 7 a las 8, fulano de tal se entregó a Cristo, fulano de tal se entregó a Cristo. Luego de la predicación de las 9 a las 10 ya, fulano de tal se entregó a Cristo. Luego de la predicación de las 11, que es un enlace con todas las emisoras, fulano de tal entregándose a Cristo. ¿Cómo vamos a detenernos, aunque el diablo diga lo que diga, si nosotros hemos visto el resultado de invertir $1 para que se predique en la radio y en la televisión? No podemos detenernos, y estoy esperando. Y si Dios me pusiera $2,000,000 en este momento, compro un canal de televisión que nos están vendiendo, así de fácil. La plata que entre a esta misión será para predicar la palabra del Señor. Así como ustedes han sido bendecidos, queremos que otras personas sean bendecidas. Y así como muchos han sido bendecidos, un día de esto me escribían desde la India y me decían: hermano, nos encontramos, en español, quizá algún salvadoreño o algún centroamericano, algún latinoamericano, nos encontramos aquí con nuestra familia en la India. No me dijo, no le entendí, un lugar bien extraño en la India, pero nos encontramos con esta predicación y hoy invitamos personas y nosotros les vamos diciendo, porque ellos saben el lenguaje de ahí, les vamos diciendo lo que usted está diciendo. Entonces
aunque al principio solo estén oyendo los gritos algunos, pero la palabra de Dios nunca volverá vacía. Entonces todas esas cosas nos motivan a seguir invirtiendo en la obra del Señor. Antes de la prédica entonamos una alabanza y luego vamos a estar estudiando la palabra del Señor. En este momento no recibo llamadas de WhatsApp ni texto hasta que pase el culto. Nunca me has dejado, vamos a decirlo. Señor, el enemigo pensó que por la prueba en que estoy ya no te alabaré. Pero se equivocó. Y aunque débil estoy, puedo sentir tu poder. Nunca me has dejado ni me has desamparado. En cualquier momento tú has estado a mi lado. Por eso te alabaré y te bendeciré. Porque tú eres fiel, porque tú eres fiel. Nunca me has dejado ni me has desamparado. En cualquier momento tú has estado a mi lado. Por eso te alabaré y te bendeciré. Porque tú eres fiel, porque tú eres fiel. Él ha sido fiel con nosotros, siempre, siempre. Él ha sido fiel. Aleluya. Llegó la hora de llorar y es cuando los demás se ausentan, Señor. Pero por eso te amo más, porque siempre estás en mi prueba y dolor. Desamparado. En cualquier momento tú has estado a mi lado. Por eso te alabaré y te bendeciré. Porque tú eres fiel, porque tú eres. Como dice, que se oiga. En cualquier momento, por eso te alabaré y te bendeciré, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel. Él ha sido fiel siempre. Amén. Póngase de pie, vamos a estudiar la palabra del Señor. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 9. ¿Cuánto está cobrando el bus para los bautismos mañana? 70 dólares. Bueno, entonces se van a ir gratis y quiero que ese bus vaya lleno, porque en la tarde tenemos la salida para Cojutepeque. ¿Por qué este es zumbidito? ¿No es aquí? ¿No es aquí? ¿O es la música que está sonando? Entonces, mañana el bus estará saliendo, ¿a qué horas? ¿7? ¿6?
7 de la mañana para los bautismos. Dios bendiga a nuestros hermanos de los Campos Blancos de Talnique, que traen sus miembros que van a bautizar, los de San José Villanueva y los de Hilo Vasco. ¿Está el hermano Eliú por aquí? ¿Le tocó vigilia en Nejapa? Bueno, él tendría que haber estado aquí esta noche también. Ojalá que se venga temprano para acá, escríbanle. Así que Dios bendiga a los de Hilo Vasco, San José Villanueva y Talnique, que han venido para los bautismos. Entonces, yo voy a pagar el bus. Ah, no, un guerrero, son $70. Un guerrero de Misión Cristiana Elohim de Estados Unidos, o el primero que nos esté oyendo, mande $70 para pagar el bus de los bautismos. En la tarde sí cuesta $3, vamos para el aniversario de Cojutepeque. Vamos a ir y quiero que vayamos un buen número de hermanos. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 9. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir del verso 1. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. Verso 4. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se postró ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy tu siervo. Decimos amén a la palabra del Señor. Pueden sentarse. No voy a predicar el tema. El rey te mandó a llamar, ya lo predicamos, ahí está colgado ya en YouTube. El rey te mandó a llamar, poderoso mensaje. El rey me mandó a llamar. No, esa noche, dígale a que está al lado suyo: dos descendientes de reyes fuera del palacio. Preste atención a la palabra del Señor. Vamos a ver a dos descendientes de reyes que por cierta razón no podían estar en el palacio. No estaban donde les correspondía estar. Como un príncipe se iba a encontrar fuera del palacio. Entonces le voy a mostrar a estos dos príncipes que vivían o que estaban fuera del palacio, sin gozar de los beneficios de ser príncipe, sin gozar de los beneficios que el palacio, si aún hasta los trabajadores del palacio sentían honra, porque eran servidores cercanos al rey. Entonces, uno de estos príncipes es Mefiboset. La Biblia nos presenta en estos versos que hemos leído que Mefiboset, siendo hijo del rey Saúl, no estaba llevando la vida de príncipe que le tocaba, ya que él era descendiente de rey, ya que él era de familia, de linaje real. Mefiboset era una persona muy importante, una persona muy importante en el país. Pero aquí encontramos que estaba viviendo, según la respuesta de este servidor de Saúl, Siba, estaba viviendo en Lodebar. Un príncipe viviendo en Lodebar, y Lodebar significa tierra sin pasto, un lugar sin pasto, o vamos a decirlo más en español, una tierra sin
alimento. ¿Cómo es que un príncipe estaba en un lugar donde moría la gente por falta de alimento? Porque era un lugar donde no había prosperidad material. Era un lugar, una colonia quizás muy pobre, pero muy pobre. ¿Qué hace un príncipe de la clase de Mefiboset viviendo en un sector así? Si él como príncipe tenía que estar en el palacio. Aquí nos encontramos con la misericordia de David. Si no es por la intervención de David, Mefiboset hubiera terminado sus días en la desgracia, en la soledad, en el olvido. Pero David, al pensar en él, David, al mandarlo a llamar, a traer, le volvió a dar ese valor de príncipe. Le volvió a dar esa posición de príncipe. Le volvió a dar ese nombre en el país de príncipe. Entonces, Mefiboset quisiera aplicarlo a aquella persona que está alejada de Dios, en lo más vil y miserable. Personas que creen que su vida así va a terminar, en el vicio, hundido en el pecado, allá en el olvido, sin esperanza de salir. Como Mefiboset, jamás pensó en su cabecita Mefiboset que él iba a volver a disfrutar, aunque quizás no tuvo un tiempo suficiente, porque hay un detalle en la vida de Mefiboset. Siba le dice al rey David: este hombre es lisiado de sus pies. Y aquí está lo dramático, podríamos decir. ¿Qué es lo que le pasó a Mefiboset? El capítulo 4 del segundo libro de Samuel nos muestra que una nodriza, alguien que cuidaba a Mefiboset cuando tenía 5 años, lo tomó en sus brazos y salió huyendo cuando la casa de Saúl estaba ya siendo derrotada, cuando ya Saúl no podía, o la descendencia de Saúl no podía establecerse más. Entonces esta nodriza llevaba en sus manos, en sus brazos, al niño Mefiboset de 5 años. Y mientras corría, mientras huía, ella tropezó, y aquel niño de 5 años lo botó, cayó al piso y se fracturó. Y a partir de los 5 años, una edad muy corta, aquel niño no fue el mismo. No volvió a correr, no volvió a jugar con los otros niños. Quedó atado a una silla, a un lecho de dolor. Si lo movían, él se movía. Si nadie le ayudaba, quedaba ahí estático. Desde los 5 años a temprana edad, su vida cambió y pareció hundirse en la desgracia. Más cuando su abuelo Saúl es asesinado, el rey de Israel fue asesinado. Más cuando el heredero a la corona, que tendría que haber sido Jonatán, también fue asesinado el mismo día. Entonces para Mefiboset ya no hay esperanza. Lisiado de sus pies, tiene que irse a refugiar a Lodebar, un lugar donde no hay alimento, donde no hay abundancia. Pero vemos que el favor del rey David cambió toda la escena, cambió todo en él. Por eso es que quiero aplicar a Mefiboset a la vida de aquel que está alejado de Dios. ¿Sabía usted que el ser humano a temprana edad, no sé cuánto tenía Dios de haber creado a Adán y Eva, pero el ser humano a temprana edad también tuvo una caída? Y desde entonces que el pecado entró a los moradores de la tierra, el ser humano vive en desgracia. Usted es testigo de que a temprana edad vemos niños con el bote de pega, a temprana edad vemos jovencitos, y Dios bendiga a la juventud que hoy celebra vigilia, pero a temprana edad vemos a jóvenes atrapados por el pecado. Cuando llegan a una vida adulta, creen que esto es imposible, creen que ya no hay esperanza para salir. Tanto han pecado, tanto han estado
estado hundido, que ya no hay esperanza. Pero yo quiero decirle algo, que aunque el hombre crea que no puede salir, hay un rey que se preocupa y ha tenido memoria. Hay un rey que está preocupado, porque él sabe que la posición del hombre, la posición del que está hundido por el pecado, no es esa. Dios no creó al hombre esclavo. Dios no creó al ser humano con esclavitud de pecado. Dios creó al ser humano y lo nombró corona de la creación. Dios coronó al ser humano. Alabado sea la gloria del Señor. Por lo tanto, aunque el hombre se dé como causa perdida, hay un rey glorioso que está preparado para intervenir, para echarle la mano, para extender su misericordia. Alguien alaba la gloria del Señor. Y esta noche puedo predicar con evidencia, puedo predicar con mucha autoridad, pero sobre todo con mucha evidencia, que esto no es grito, no es por gritar, no es una historia dramática y en el que bien bonita se oye y tuvo un final feliz. No, porque todos los que estamos aquí estuvimos en Lodebar, todos los que estamos aquí estuvimos en un lugar donde nuestra alma se moría. Todos los que me están sintonizando y ahora son servidores de Dios, estuvimos en la posición donde el diablo nos quería tener, pero hubo alguien que se acordó de nosotros. Mas Dios, que es grande en amor y misericordia, mas Dios que es ama, sahalaya, sama, mas Dios que es grande en amor y misericordia. Él extendió su mano, Él extendió su poder. Alabado sea la gloria del Señor. Yo no sé cuál es la caída que usted haya tenido. Una caída a la que fue inducido, o una caída que quizás, voy a decirlo de esta manera, fue obligado. No se esperaba que pasara. Creyó que iba a tener una vida normal. Mefiboset, niño de 5 años, piensa en jugar, pero cuando tenía 6, 7 años solo miraba a otros. Así le toca al pecador. El pecador, cuando se despierta de la cuneta, le ha pasado la goma y ve pasar a otros varones, quizás de su edad. Ve a los padres de las manos con sus niños. ¿Usted cree que este hombre no anhela llevar una vida feliz, una vida tranquila? Por eso es que esta noche debemos de entender algo, que solamente la misericordia de Dios puede restaurar la vida del ser humano. Yo no sé cuál fue tu caída y desde entonces sientes que no te levantas. Quizás eres una mujer que fue abusada sexualmente, que fuiste violada, y quizás el que te hizo daño es uno cercano a tu familia. Desde entonces sientes que no te levantas, que no hay razón para vivir. Reprendo al diablo en esta noche. Hay un rey lleno de amor y misericordia llamado Jesús de Nazaret. Quizás eres una joven que dice: yo no necesito más la vida, yo para qué voy a vivir. Hay una razón todavía. Tú no has experimentado lo que es estar en la gracia, en la bendición, el poder del evangelio. Yo no sé qué te sucedió, cuál es la razón de tu caída. Quizás te diste cuenta, quizás te diste cuenta que mamá o que papá, cuando te tenía mamá en el vientre, estaba embarazada de ti. Quizás te diste cuenta que papá dijo: tienes que abortar, tienes que abortar, que no vaya a nacer ese bebé. Pero como la misericordia de Dios pudo más, tú naciste, pero ahora hay un resentimiento. Quizás la razón de tu caída no la conozcan todos los que te rodean, pero hay algo que te hace pedazos por dentro y te hace sentir odio hacia tu padre, hacia tu madre. Te hace sentir odio hacia esa persona que te dañó.
Yo quiero decirte que en Lodebar vivirás desesperado. Fuera de Cristo, pues en español, vivirás con esa penumbra, vivirás con esa depresión, con esa desesperación. Pero esta noche quiero que entiendas que hay un Dios interesado en restaurarte. Hay un Dios interesado en sanar tu herida. Hay un Dios interesado. Alabado sea la gloria del Señor. A Él no le preocupa que hayas quedado lisiado hace años. A Él no le preocupa la razón de tu caída, o sea, la razón de tu desgracia. A Él no le interesa cuál fue la culpa o cuál es el pecado que hayas cometido. Él solo quiere restaurarte. Él solo quiere mostrarte su amor. Él solo quiere que entienda que fuiste creado para alabanza y gloria de su nombre. Él quiere que entienda que no fuiste creado para llevar una vida de esclavitud en el pecado, una vida en la que el diablo se burle de ti. Esta noche puedes avergonzar a las tinieblas y venir a los brazos del Cristo lleno de amor. Alguien alaba la gloria del Señor. Alguien alaba la gloria del Señor. Aleluya. Nadie más que Cristo, nadie más que Cristo mostrará ese amor y esa misericordia que el ser humano necesita, porque el ser humano necesita ese amor que solo Cristo puede dar. El ser humano necesita esa misericordia. Quizás te sientes abandonado, no sé cuál es la razón de tu caída. Quizás a temprana edad sufriste heridas emocionales. A temprana edad te hicieron daño. A temprana edad un familiar, un amigo, alguien cercano te hizo llegar a la desgracia. Desde entonces has formado una familia, pero no hay paz en tu corazón. Y eso lo disfruta Satanás, porque el ser humano no fue creado para vivir desesperado. El ser humano no fue creado para vivir atado al pecado. El ser humano, estoy hablando de un príncipe. El príncipe no puede estar fuera del palacio. Por eso es que Dios manda a Jesucristo a este desierto. Por eso es que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Por eso es que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Por eso es que Cristo vino, alabado sea la gloria del Señor, para extenderle la mano al que había sido alejado. ¡Aleluya! Alguien alaba la gloria del Señor en esta hora. Yo no sé cuál es la razón de tu caída. Has llegado a formar una familia, pero no hay paz en tu corazón. Sientes odio. Hablas a la persona. Quizás el que te hizo daño hasta hoy te abraza, pero usted por dentro siente todavía ese odio, ese rencor. El diablo disfruta cuando el hombre no es feliz. Y en el pecado el hombre no es feliz. Por eso no entiendo cómo es que un cristiano puede terminar siendo tan desgraciadito de volver al pecado. Por eso es que la Biblia no le aplaude a ningún evangélico que cuando Dios le ha restaurado, porque el único que pudo restaurar la imagen y semejanza, imagínense, Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre sea un borracho. ¿Cómo le cambia el semblante a un borracho? ¿Cómo aturra la cara cuando está con limón y con el guaro? ¿Cómo el hombre cambia su semblante cuando el dolor por causa del pecado? Porque el pecado no te va a hacer sonreír. El pecado te hará llorar. El pecado te hará perder a tus seres queridos. El pecado te hará perder quizás lo que más amas en esta tierra. De repente te vas a sentir rechazado por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por causa del pecado, la vida desenfrenada que lleva, y Satanás sentado en la sala de del universo o de la vida del hombre, es sentado ahí riéndose, burlándose, para que el hombre termine después suicidándose. Pero esta noche hay salvación para ti. Alabado sea la gloria del Señor. Julia García acaba de llamar a la televisión.
apareció. El Señor te estaba buscando. Julia García, desde La Paz, Zacatecoluca, acaba de llamar a la televisión. Aleluya. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Ay, yo siento la gloria de Dios en esta hora. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza para que el hombre pueda disfrutar la comunión con lo alto. La comunión. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Aleluya. Dios bendiga a esta dama que acaba de entregarse a Jesucristo. Yo no sé cuál es la razón de tu caída. A temprana edad botaron. Se cayó de los brazos del que lo cuidaba. No es que el hombre se haya caído de los brazos de Dios. El hombre se tiró pensando que le iba a ir bien sin Dios y descubrió la gran realidad: que separado de mí nada podéis hacer. Pero qué bueno, David es un tipo de Cristo. Porque cuando David busca a Mefiboset, o un descendiente de Saúl, un descendiente del rey, a un príncipe, cuando David lo busca, David es el nuevo rey y no tiene nada de parentesco con la familia de Saúl, a no ser por una hija con la que se casó, pero nunca le dio hijos, nunca le dio descendientes. Estoy diciendo que David no tenía nada que hacer o pedir con referencia a Mefiboset, porque Mefiboset era descendiente de un rey que era enemigo de David. Por eso es que David es un tipo de Cristo en este capítulo. Porque aun cuando Saúl quiso hacerle daño a David, David, cuando ya es rey, dice: ¿hay alguien descendiente de Saúl a quien yo pueda hacerle misericordia? Estoy hablando que el único que puede acordarse del hombre, aunque el hombre se haya vuelto enemigo de Dios, si usted supiera lo que el cielo siente, si usted supiera lo que se cierne sobre usted, amigo, cuando vas directo a la cantina, cuando vas a vender tu cuerpo a la calle, si supiera lo que se cierne sobre ti, cuando usted dice: es que soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, o una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre, cuando usted cree que esa es la realidad, sabiendo que hay una hora, hay una hora. Fíjense que voy a decir algo: la esclavitud en la que el diablo pueda tener a las personas no es las 24 horas. Siempre hay un momento en que los demonios como que necesitan dar espacio, como que los demonios no pueden estar 24 horas en el cuerpo de una persona, a no ser en casos muy delicados como un enajenado. Pero a veces cuando vemos la noticia que lo llegan a entrevistar, ¿y por qué tiene atado? ¿Y por qué tiene amarrado a esa persona? En ese momento se ve la violencia, pero en las horas de la madrugada, cuando todo mundo está tranquilo, cuando todo mundo está reposando, siempre hay un momento en que los demonios sueltan a la persona, aunque sea un loco, aunque sea un enajenado, aunque sea el nombre científico que le ponga, aunque sea una persona poseída, siempre hay un momento que los demonios lo sueltan y esa persona puede reaccionar. Imagínense el que está atado, ¿cómo le va a oír si lo tienen bien encerrado? Mamá, venga. Y le digo esto porque cuando nosotros entramos en San Miguel con el programa Así Dice Jehová, 30 minutos nada más, como yo no he andado bromeando, yo mando las predicaciones para que las cadenas sean rotas, para que la palabra corra y sea glorificada. Cuando entramos con ese programa de radio en San Miguel, a los meses tuvimos un testimonio. Una mujer nos llamó y me dice: desde 13 años he tenido atado a mi hijo. 13 años lo tenía amarrado con lazos o con cadena, y lo tenía en un lugar fuera de la casa porque se ponía violento. Pero un día prediqué el tema: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Esta mujer compró el cassette en la emisora o allá donde predicábamos en San Miguel, y una madrugada, mientras se oían los gritos, mientras se oía que estaba violento el muchacho, 13 años atado, ella puso
puso a todo volumen en ese cantón, puso a todo volumen la predicación. La sangre de Cristo tiene poder. Y ahí hablábamos sobre la autoridad de Cristo sobre los demonios. Y mira, hermano, dice que ella se quedó reposando en la cama, pero le dio al aparato volumen y la predica se oía hasta donde estaba el muchacho. De repente la predica se ha terminado, ella se quedó un poquito ahí medio dormida, pero de repente oye una frase: mamá, mamá. En 13 años nunca le había dicho así el muchacho: mamá, mamá, venga. Ella se levantó y con una sensación de alegría, y ella dijo: ¿qué? 13 años que no he oído que me diga así mi hijo. Y ella sale de la casa y va y le dijo: ¿qué pasa, hijo? Mamá, tengo hambre. ¿Y qué pasa? No, tengo hambre. Y la hermana pudo ver que aquel muchacho había quedado libre durante se había escuchado la predicación. Alabado sea la gloria del Señor. Porque aunque el diablo te diga así vas a morir con ese resentimiento, así vas a morir con esa atadura, la sangre de Cristo tiene poder. Hay algo que te protege, hay alguien que tiene misericordia, hay alguien que quiere perdonarte. No vayas a tentar contra tu vida, no te vayas a hacer daño. Claro que alguien puede hacerte feliz, y ese es el nombre sobre todo nombre. Hay alguien que puede darte paz, y esa es la presa. Saraba Halaya. Siento el poder de Dios en esta hora. Aleluya. Solo la presencia de Dios puede cambiar las cosas en la vida de una persona. A Dios no le interesa el nombre, ni lo gigante, ni lo difícil de tu problema o de tu situación. Usted que dice es que yo no puedo perdonar, no sé hace cuánto tuviste esa caída. Pero Dios no hizo al ser humano para que viva con esa zozobra, con ese dolor, con esa amargura, con esa herida abierta. Por muy abierta que estén las heridas, la presencia de Cristo sana toda herida. La presencia de Cristo sana toda herida. Toda palabra que te haya herido, todo aquello que te haya causado dolor, la presencia de Cristo lo llena todo y lo cambia todo. Alguien levanta su mano y da gloria a Dios esa noche. ¡Aleluya! No, si el diablo con la pierna cruzada celebra cuando los hogares se hacen pedazos y las criaturas están pequeñas todavía. La mayoría de muchachos en las maras, la mayoría de muchachos que duermen en las calles, cuando se les pregunta el origen, la razón, el por qué y dónde están tus padres, cómo tan pequeñito andas aquí en la calle, la mayoría, casi un 85% de ellos dicen: no, mi papá dejó a mi mamá, mis padres se divorciaron, mi papá me hizo tanta falta, mi mamá me hizo tanta falta, mi mamá se fue y nos dejó con mi papá, y mi papá tenía que ir a trabajar, y luego vino un tío y abusó de mí, y abusó de mi hermanita, hizo esto y hizo lo otro. Gente, hermanos, que lloran al recordar la vida de desgracia que les ha tocado vivir, porque el diablo así es de desgraciado. Le arruina, le quita la sonrisa al ser humano. No estoy diciendo que no tenemos pruebas, que no lloramos nosotros. Una cosa es llorar dentro del palacio y otra es llorar fuera del palacio. Una cosa es ser atacado dentro del palacio y otra fuera del palacio. Jesús quiere enjugar tus lágrimas. Jesús quiere enjugar tus lágrimas. Jesús quiere echarte la mano. Jesús quiere sanar tu dolor. Jesús quiere perdonar tu pecado. Alguien alaba la gloria del Señor. Solo Jesús puede hacerlo. Solamente Jesús puede hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Mefiboset, siendo un príncipe,
descendiente de reyes, allá en Lodebar, un lugar sin abundancia y con la condición en la que vivía. Pero qué diferente fue. Buscamos a Mefiboset. Sí, aquí vive. El rey manda por ti. Y todos llevaban una sonrisa. El rey manda por ti. Porque aunque Mefiboset había nacido con, o había crecido, mejor dicho, con un pensamiento negativo, que le rumoraba, que le decía: hoy que David es rey, cuídate, papito, porque todo rey nuevo acaba con la dinastía del rey anterior, y tú eres parte de la dinastía de Saúl, así es que el rey te va a buscar para matarte. La vida de Mefiboset era tan triste, hermano, que aparte de no tener un familiar con quien platicar en confianza, aparte de estar lisiado y no poderse mover con libertad, aparte de eso, no poder disfrutar de los privilegios del palacio, porque ya no hay palacio para él, o así pensaba, estar en un lugar de olvido como Lodebar. Pero ese día que tocaron la puerta, el rey David quiere conocerte. El rey David quiere que vayas al palacio. David había ordenado: cuando él venga, lo van a honrar y lo van a saludar como un príncipe. Porque para David, Mefiboset no era un enemigo, aunque era descendiente de Saúl, su gran enemigo. Pero para David, Mefiboset no era su enemigo. Para David, Mefiboset no era ninguna vergüenza tenerlo como lisiado en el palacio. Aquí se va a respetar, aunque usted sea un lisiado, se va a respetar como un príncipe. Solamente Dios puede honrar la vida de la persona. Esta no puede venir al evangelio porque ha sido prostituta, ha vendido su cuerpo y tanto pecado que ha hecho. Pues sí, para la sociedad puede ser una prostituta, pero para el cielo sigue siendo alguien que merece el perdón, alguien que merece la salvación. Este ha sido homosexual, esta ha sido lesbiana. La sociedad la rechaza. La sociedad puede rechazar al borracho, puede rechazar al homosexual, puede rechazar. Pero Jesús dice, el rey dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descanso, yo les haré descansar. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. ¡Qué alegría fue! Cuando alguien pensó más que él o por él y dijo: eres un príncipe, tienes que estar aquí, tienes que estar en el palacio. Y Mefiboset vio aquella grandeza. Pero como había crecido con una mentalidad no de príncipe, aunque lo era, estando en el palacio se sintió indigno. No, si yo soy como un perro muerto, no merezco ni sentarme a la mesa del rey. Y David le dice: es a mí que me dio la gana de hacerte misericordia. Cuando el diablo te saque los trapitos sucios que dejaste ya en el río, que se llevó la corriente, porque ahora eres nueva criatura, cuando el diablo te diga: Dios no te puede usar, mira la mujer perversa que ha sido, mira el hombre perverso que ha sido. Diablo, parece la ciguanaba lavando en la piedra del río. ¿Qué haces con la cesta de trapos sucios de lo que hice ayer, Satanás? Si aquí yo ya fui levantado. Dicen en el antiguo tiempo, cuando usted tenía una deuda, que hoy sería con cualquier almacén donde usted debe el plasmado, la cama, la licuadora, cuando usted no quería pagar, el que te había hecho el préstamo tenía toda la libertad, toda la autoridad y todo el respaldo de la ley de ir a poner un poste, un palo fuera de tu casa, y en ese palo, en ese poste, poner un rótulo que decía: el que vive en esta casa me debe tanto.
Y cuando usted salía para el mercado, salía a trabajar, todos se le quedaban viendo de que usted era uno que hacía préstamos pero no pagaba. ¿Cómo se quitaba aquella vergüenza? Usted no podía derribar el poste porque entonces lo metían preso. Usted no podía quitar el rótulo que usted era un deudor y que no pagaba porque entonces le iba mal con la justicia. La única manera de que aquel poste fuera derribado o que aquel rótulo de que usted debía fuera quitado es que usted saldara la deuda, es que usted pudiera pagar. Por eso es que el diablo vive con esos postes del ayer, el diablo vive con esos rótulos del ayer. Y la única manera, cuando usted pagaba, entonces habían prestamistas que no derribaban el poste y que no quitaban el rótulo, pero como usted ya había pagado y tenía evidencia, usted podía poner otro poste a la par y podía poner un rótulo que dijera: la deuda ha sido pagada, la deuda ha sido cancelada. Y tenía todo el derecho de derribar aquel poste que le seguía cobrando o señalando lo de ayer, o de quitar aquel rótulo. Así es que esta noche le voy a decir algo: aunque el diablo ande trabajando de poner poste y que diga: fuiste una sinvergüenza, fuiste una mujer arruinada, fuiste un hombre tan tremendo, dígale que tiene que ver al Gólgota, porque Cristo ahí puso un poste, Cristo ahí puso un ansanaba jalaya, y ahí dijo: consumado es, la deuda ha sido pagada. El diablo no tiene arte ni parte, tiene derecho a estar en el palacio, tiene derecho. No eres cualquier persona, no eres producto de la suerte ni de la casualidad, no eres producto de nadie más, sino que eres producto de la mano poderosa. Estos están dormidos. Eres producto de la mano poderosa. Eres creación de Dios. Eres producto de la mano de Dios. Eres creación de Dios. ¿Me está escuchando alguien? Eres creación de Dios. Y Dios siempre va a cuidar. Dios siempre va a cuidar lo que hace. Dios por eso restauró nuestra vida y quiere restaurar también a los que están allá alejados, a los que están en el olvido. Alabado sea la gloria del Señor. El hombre no fue creado para vivir en la desgracia. Fue creado para que pueda experimentar la comunión de su Creador. Fue creado para experimentar la comunión con su Creador. Por eso es que hoy nosotros disfrutamos. Esta es la vida. Esta es la vida. No era el guaro, no eran los bailes. Esta es la vida. Esa es la vida, estar en comunión con Dios, sentir la presencia de Dios, sentir el abrazo del Rey, estar a la mesa del Rey, aleluya, sentado a la mesa del Rey, gloria sea el nombre del Señor, sentado a la mesa del Rey, sentado a la mesa del Rey, aleluya. Aunque le duela al diablo y a los demonios, aunque el diablo diga que no lo merece, no le importa. Váyase metido, no le importa. Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y en Cristo las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea la gloria del Señor. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios quiere restaurarte. Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere sanar eso que hay dentro de ti. Dios quiere sanar. Tenemos gente aún dentro del Evangelio que vive con esa amargura, con ese dolor, con ese resentimiento.
Necesitas entender que Dios, imagínense a Mefiboset viviendo en el palacio con mentalidad de Lodebar. No. Si Dios te trajo aquí al evangelio, para que cambies tu mentalidad. No, que yo soy como un perro muerto para que se fije en mí. No, no, yo te traje porque quiero hacerte misericordia. Quiero hacerte misericordia. Este era un príncipe que estaba fuera del palacio, pero fue traído por el rey. Vamos a ver el segundo príncipe, que no tenía acceso. Vamos más adelante al capítulo 14, segundo libro. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo tiene? Vamos a leer a partir del verso 13. El verso 21, por favor, verso 21. Entonces el rey mandó a llamar a Joab y le dijo: está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto. Verso 23. Enseguida Joab fue a Gesur y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Miren acá, ¿quién era Absalón? Era hijo del rey David. Mira cómo cambian aquí las cosas. Mefiboset, ¿qué parentesco tenía con David? Es más, ni le hubiera buscado porque era hijo de su peor enemigo o nieto de su peor enemigo. Pero más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ahora vemos que Absalón, hijo que lleva la misma sangre del rey David, Absalón, se le prohibió la entrada al palacio. ¿Pero por qué? ¿Por qué Absalón no puede entrar al palacio si es hijo legítimo del rey David? Tiene todo el derecho de entrar al palacio, de gozar de los beneficios, los privilegios de príncipe. Sí, pero el rey dio la orden: vayan a traerlo de donde está, pero él no va a ver mi rostro, ni yo lo quiero ver. Y es que había pasado algo. La Biblia nos presenta que una de las hijas del rey David fue violada, fue abusada, y lo hizo otro de los hijos de David, pero que de esta muchacha era medio hermano, hermanastro o medio hermano. Entonces Absalón tomó venganza y mató al que le había hecho daño a la joven, hermana de ellos siempre. Cuando Absalón comete este asesinato, David lo castiga y lo manda al exilio, o más bien es Absalón tiene que huir, el príncipe tiene que huir. Pero luego Absalón hace unos movimientos y buscan a uno de los soldados más leales de David para que éste interceda ante el rey y le diga: mira, yo cómo voy a estar fuera de Jerusalén, haz ahí algún movimiento, habla con mi padre para que me haga regresar a Jerusalén. Entonces el verso 24 dice
que David estuvo de acuerdo. Muy bien, vayan a traer a Absalón de Gesur y tráiganlo a Jerusalén. Pero, dice David, pero Absalón no va a entrar al palacio, no verá mi rostro. No verá mi rostro. Lo que ha hecho lo hace que no sea merecedor de poder entrar al palacio. Mira aquí, estamos hablando de alguien hijo legítimo de David, pero hizo algo que no fue grato ante el rey. Hizo algo que no fue grato ante el rey. Cometió un homicidio con uno de los mismos hijos del rey. Él quiso tomar la justicia en su propia mano y al rey no le pareció eso. Y aunque lo mandó a traer del exilio o donde estaba escondido, digo, tráiganlo a Jerusalén, pero él no va a ver mi rostro. Ahora esto quiero aplicarlo a aquellos cristianos que ya fueron lavados con la sangre de Cristo, que ya experimentaron estar sentados en el banquete, en la mesa del rey, que han gozado de los beneficios, de los privilegios de ser hijo de Dios, pero de repente creen que tienen la autoridad o el permiso de hacer alguna movida, de cometer un pecado, de hacer algo que no es grato delante de Dios. ¿Y qué sucede? Estas personas, aunque están en Jerusalén, lo voy a decir en español, aunque vengan al culto, pero no pueden entrar a la presencia de Dios. Aunque sean o se llamen hijos de Dios, pero no pueden contemplar la hermosura de Jehová. Porque el pecado no se esconde, el pecado no se le pone un trapo para ocultarlo, el pecado no se disfraza, el pecado se confiesa para que sea perdonado. El pecado se confiesa y del pecado te aparta para que puedas sentir la plenitud de lo alto. Tenemos a muchas personas que están dentro de los cultos, que están dentro del evangelio, pero por los sinvergüenzas que son, no pueden estar dentro del palacio, no pueden saborear, no pueden tener crecimiento espiritual. Alabado sea la gloria del Señor. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no siento río de agua viva? Porque el rey te tiene que enseñar que con él no se juega. Aquí él es el que manda, y él todo lo que pide, lo pide con rectitud, lo pide en santidad, lo pide en integridad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Entonces hay personas, hay pastores que tienen el nombre de pastor, pero esos no saben qué es sentir la presencia de Dios. Hay gente que tiene rato de llamarse cristiano, pero no puede, no entran al palacio. Se imagina, mira, veámoslo en el orden. A Mefiboset lo meten al palacio en el capítulo 9. Veámoslo en el orden de los números o de este libro. Y a Absalón no le permiten entrar al palacio en el capítulo 14, que habían pasado muchos años. ¿Te imaginas qué es llegar cerca del palacio? Hey, hasta aquí puede llegar usted. No, pero soy Absalón, órdenes del rey. Pero si soy el hijo de, soy uno de los hijos favoritos del rey. Aquí no hay favoritismo. Te está mostrando el rey que aquí no eres el niño. Y dice que Absalón, cuando se cortaba el cabello, hermano, daban buena plata cada año que se cortaba. Era un joven muy apuesto, era un joven muy elegante, pero lo que hizo molestó al rey. Dios no tiene niños chulos, niños bonitos. Ah, no, hombre, ese es Israel González, el que se revolcó en el pecado. Tranquilo, sigue, hijo mío. Dios no tiene favorito. El día que te encuentres con una chuleta, con un cuzuco caliente, que te diga, no, Dios a mí me entiende, Dios sabe mi debilidad, Él me comprende. Ese es pura guayaba. Ese ya se dio cuenta que con Dios no se juega. Y puede gritar como quiera, puede hablar lengua inventada, pero no siente nada real, no hay nada genuino. Porque aquí, para entrar al palacio, el rey tiene que mostrar esa misericordia con el que se humilla. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor?
A todos los que nos sintonizan, tenemos una rica lluvia que está cayendo a esta hora, a las 9:18 de la noche. No es que piensan que está llorando toda esta gente. Es la tormenta fuerte que está cayendo aquí en nuestro país. Pero qué terrible es esa situación. Gente, ahora imagínense, Absalón no puede entrar al palacio. ¿Usted cree que no? Que no lo hacía pedazos saber que Mefiboset allá adentro estaba. Mefiboset, que no lleva nada de sangre de David, pero allá está comiendo a la mesa del rey. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Usted cree que no hacía pedazos eso a Absalón? Sí, pero lo que él había cometido, lo que él había hecho, no le había dado gusto al rey, no había complacido al rey, y el rey molesto lo mantiene fuera del palacio. Así estará toda aquella persona fuera de la presencia de Dios, del derramamiento del Espíritu de Dios. Toda aquella persona que se atreva a andar una Biblia, que se atreva a llamar evangélico y que siga revolcándose en el pecado, que siga haciendo aquello que no es grato delante del Señor. Y aquí no se van a gozar, pues. Lo que yo no quiero que pase aquí es que levante la mano, pero por puro plante, no está sintiendo nada. Que aplaudas por puro plante, que grites por puro plante, que estés aplastado ahí por puro plante, pero no te dejan entrar al palacio, porque aquí al palacio se entra en santidad, aquí al lugar santísimo se entra en obediencia. Alabado sea la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¿De qué sirve llegar a Jerusalén y no puedas ver al rey? Si el rey es mi papá, sí, pero ahorita te desconoce, cabezón. ¿Pero por qué? Es que no le gustó lo que hiciste. ¿Usted quiere que le cambie el semblante a Dios? ¿Usted quiere que le cambie el semblante a Dios? Entonces haga lo malo. Siga dándole rienda suelta a sus deseos carnales. ¿Usted quiere que la sonrisa de Dios se quite de su rostro? Pues siga en su desenfreno. Siga diciendo: yo sé cómo llevo mi relación con Dios. No se metan en mi vida privada. Usted será uno más dentro del evangelio, dentro de Jerusalén, pero que no podrá entrar al palacio, porque al Señor se adora en la hermosura de la santidad. Las manos se levantan limpias, sin ira y sin contienda. Hemos sido llamados con un llamamiento santo, dice la palabra. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Gente que ya tiene ratos, tiene años de estar en el evangelio, pero como sigue como fino sinvergüenza, no puede experimentar la plenitud, la gloria, la gracia. No puede experimentar la belleza de estar dentro del palacio y mirarle el rostro al rey. Si eso era un honor, mirarle el rostro al rey, ver la sonrisa del rey hacia uno, que el rey le pusiera la mano. ¿Cómo es posible? Decía Absalón, ¿cómo es posible? Yo ahí estaba cuando llevaron a Mefiboset. De lejitos vi cuando mi padre abrazó a Mefiboset, que no lleva sangre del rey David, que era uno que estaba en el olvido. Pero mi padre le dijo: yo te voy a hacer misericordia. Comerás a mi mesa como uno de los príncipes del rey. Toda la gente te va a saludar como un príncipe. Nadie te va a decir lisiado. Nadie te va a decir que eres uno del olvido. Nadie te va a decir que eres un descendiente de Saúl y que no mereces estar aquí. Alabado sea la gloria del Señor. Es que cuando la misericordia con el que se humilla, con aquel que la necesita, es extendida, más le vale a usted que se humille. Suelte el pecado para que el rey vuelva a sonreírte. Suelta lo malo para que el rey vuelva a darte un toquecito con la mano. Suelte el pecado para que el rey pueda decirte: bienvenido a mi palacio. Alabado sea la gloria del Señor. Aleluya. Tráiganlo a Jerusalén, pero que no venga a mi presencia. Que no venga a mi presencia. Esa expresión es terrible. Gente que vino al culto, pero no entró a la presencia de Dios. No entraron a la presencia de Dios. No entraron.
Entra en la presencia del Señor. Hoy tenemos acceso al lugar santísimo, donde se puede ver por la fe cara a cara al Rey. Pero hay gente que vino al culto pero no pudo entrar a la presencia de Dios, porque mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Usted qué dice? A saber qué está pasando en la iglesia, ¿verdad? Ya no se siente la presencia de Dios como antes. Ah, de veras, la iglesia es la culpable. ¿No será usted que anda haciendo las obras de la carne? Porque desde que Jesús dijo, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, délo por hecho que aunque hayan 1,000 personas y 997 anden de sinvergüenza, siempre en una reunión cristiana habrán dos o tres por los que Jesús se va a hacer presente y va a ministrar esa reunión. Así que aquí no es el problema de que no está Jesús, no se siente la presencia. Aquí la pregunta es: ¿por qué no entraste al lugar santísimo? ¿Por qué te dejaron fuera del palacio? Algo has hecho que no le ha gustado al Rey. Eres príncipe, pero no tienes acceso. Te han lavado con la sangre, pero te han vuelto a revolcar como la puerca lavada en el pecado. Te han lavado con la sangre, pero han menospreciado el sacrificio de Cristo. Para poder entrar al palacio, hay que pedirle perdón al Rey. Aleluya. Miren el verso 25, vamos a aterrizar en el sermón. Verso 25, segundo libro del profeta Samuel 14, verso 25. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto, Dios mío. Igual el que tenés a la par. Verso 26, se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al Rey. Así que mandó a llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por segunda vez. Vamos a ver. Ella está desesperado. Ojalá que le entre desesperación al sinvergüenza y diga: no, hombre, yo me estoy engañando. Yo aquí engañándome estoy. Dice el verso 33. De manera que Joab le dijo al Rey lo que Absalón había dicho. Por fin el Rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el Rey, y el Rey lo besó. Miren para acá. Con solo un beso del Rey a su hijo Absalón, y sentir los brazos de su padre que lo abrazaba, y el calor de su padre, el famoso David. Hermano mío, usted no está con cualquier líder en el Evangelio, está con el hombre más famoso de todo el planeta. Es con Jesucristo. No le fallemos. No vuelvas al pecado. No ofendas al Señor. Sentir el abrazo, la caricia, la presencia de Cristo es lo más glorioso para nosotros. No le dé la espalda. No le falle. No cometas pecado. No hagas lo que no es grato para Dios. Que no hay nada mejor que estar en su presencia. Que no hay nada mejor que experimentar su presencia, su poder. Alabado sea la gloria del Señor. Pues para que veamos que el Rey enseña lecciones. Aunque estos dos príncipes estaban fuera del palacio, se les dio la oportunidad de poder entrar al palacio. Amigo, no importa el pecado, la condición donde estés, las puertas del palacio celestial están abiertas para ti. Hermano, no juegues más con las cosas de Dios. Suelta ese pecado. Si no te humillas y pides perdón,
ese pecado te va a mantener fuera del palacio y morirás en el olvido. Porque morir dentro del palacio, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es de gran honra morir dentro del evangelio. Pero morir sin honra por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, sufrirás una condenación eterna. El palacio tiene la puerta abierta, pero hay condiciones de parte del rey. Si se pueden llamar condiciones, pero sobre todo esas condiciones llevan 100% amor y misericordia del rey. Y eso es lo que el hombre necesita. Esa noche quiero orar por esa persona valiente que le va a rendir su corazón a Jesús, así como lo hizo a medio mensaje Julia García desde Zacatecoluca. A una hora y fracción de la capital salvadoreña. Quiero orar. Quiero orar por otra persona inteligente que le va a rendir su corazón a Jesús. Si hay entre nosotros en esta vigilia, salga de ese lugar, salga de esa silla, acompaña al ujier, venga esta noche a la presencia del Señor. Quiero orar por usted. Usted que nos sintoniza a la distancia, en las redes sociales, debe describir tres cosas en un solo texto: tu nombre, el país, y diga claramente: yo quiero arreglar cuenta con Dios. Queremos orar por su restauración. Así como lo hizo esta mujer a mediados del mensaje, ahí están también los teléfonos. Solo Jesús puede sanar tu dolor. Solo Jesús puede perdonar tu pecado. Solo Jesús puede quitar tu llanto. Solo Jesús puede ayudarte. Déjame orar por tu restauración en esta hora. Déjame orar por tu restauración. Donde quiera que te encuentres, el rey está interesado en ayudarte, en salvarte, en restaurarte. Y esta noche queremos orar por tu bienestar espiritual. 21004064, 21004066, 2221 4000, los teléfonos a marcar en esta hora. Vamos, hermano, van a caer un par de llamadas. Hay gente que ha entendido bien. Aquí tenemos otra llamada al canal de televisión desde San Miguel, a 2 horas y fracción de la capital. Isaac Escobar está arreglando cuentas con Dios en esta hora. Dios bendiga esta jovencita que viene al Señor también a rendirle su corazón a Jesucristo. Déjenos orar por su restauración. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. Queremos orar por su restauración en esta hora. Queremos orar por usted. ¿Dónde está otra persona? Queremos orar. Aquí viene otra llamada. Alexander, desde Virginia, está arreglando cuentas con Dios en esta hora. Mercedes Enríquez, desde Estados Unidos, está arreglando cuentas con Dios en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Queremos orar por tu restauración. Ven a Jesús. Ven a Jesús. La puerta está abierta ahora. La puerta está abierta ahora. Jesús te quiere salvar. Jesús te quiere perdonar. Él quiere darte salvación.
¿Dónde está esa persona que va a arreglar cuentas con Dios? Esperamos a otra persona más. Aquí viene otra llamada. Aquí viene otra llamada. Gloria a Dios. Aquí viene otra salvación. Desde la Unión, Jonathan ha llamado a Radio Elohim 92.5 FM La Unión, entregándose a Cristo en esta hora. Muy bien. Qué tremenda bendición. Estoy esperando un par de llamadas más. Dios bendiga estas dos almas que están en el altar. Y mientras siguen llamando, queremos también avisarle, advertirle a usted con esas páginas falsas que transmiten nuestros cultos haciéndose pasar por el hermano Israel, como una de estas que tenemos ahí. Mucho cuidado con esa página. Esa página no es de nosotros. Esa página no es de nosotros. Esa página se enlaza, y miren cómo han tomado la fotografía de nosotros, los eslogan de nosotros. Mucho cuidado, este que tiene esa página es un estafador, es un mentiroso. Se pone a solicitar dinero, cosa que nosotros no hacemos. Se pone a enamorar muchachas. Dios mío, es un sinvergüenza. Cuidado con esa página. Hermanos que están en este momento sintonizando ahí en el Facebook. Muy bien, tenemos otra alma. Aquí tenemos otra. Jesús Pineda acaba de llamar también desde Zacatecoluca, La Paz. Tenemos otra alma. Ángela Vera, desde la República del Ecuador, arreglando cuentas con Dios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Dónde está la persona número 10? Vamos a cerrar con la persona número 10. Vamos, iglesia. Levante esa mano, último. Esa mano en señal de victoria. Mucho cuidado con los lobos. Mucho cuidado con los lobos. Mucho cuidado con los mentirosos, con los estafadores. Queremos orar por tu restauración en esta hora. Estamos por una persona más. Una persona más. Levante esa mano en señal de victoria. Por una persona más. Queremos orar por tu restauración. Jesús te ama. Oh, aleluya. Siento que hay una persona más. Siento que hay una persona más. Ayúdenme a orar los que están ahí en la, en las redes sociales, en la computadora, en la tablet, en el teléfono. Ayúdeme a orar que hay una persona más. Le ordeno a todo principado que ligue esa vida al diablo, que la suelte ahora. Yo no sé en qué lugar se encuentra esa persona. No sé si está aquí en El Salvador o fuera de nuestras fronteras. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno a todo demonio que suelte esa vida. 40 segundos y se acaba este llamado. Vamos, iglesia, arriba esa mano en señal de victoria. Oh, aleluya. Aquí viene. Aquí vienen cuántas personas. Dos personas. Flor de Rivera desde San Miguel, arreglando cuentas con Dios en esta hora. Persona número 11, Mauricio Rivas desde San Miguel, acaba de llamar a la radio. En San Miguel tenemos la radio 90.9 FM Radio Elohim y la 700 AM Radio Elohim. Así está Dios, ahí está Dios haciendo, ahí está Dios haciendo su trabajo a través de las redes sociales. ¿Dónde está la persona número 13? ¿Dónde está la persona número 13? Tiene que decir yo arreglo cuenta con Dios, de lo contrario no tomamos ese texto. Porque no es momento de petición, es para los que van a abandonar el pecado. Arriba esa mano, que nos quedan 20 segundos. Arriba esa mano. Dios bendiga a los soldados que tienen pasión. 15 segundos. 2100-4064, 2100-4066, 2221-4000. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amén. Todos ustedes que se reportaron de Ecuador, de Estados Unidos, de otros países, ustedes que llamaron a la radio, a la televisión, repitan por favor la oración de fe que van a hacer estas almas que están en el altar. Repita esta oración de fe. Ustedes cierren sus ojos con su mano arriba y repitan esta oración. Señor Jesús, en esta noche te confieso públicamente como Señor y Salvador. Creo que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Bajen su mano. La iglesia, oramos por ellos. 1, 2, 3. Padre, presentamos estas almas que se han salvado de San Miguel, del Ecuador, de la Unión, que se han salvado de Zacatecoluca, que se han salvado de Estados Unidos, de Virginia. Gracias por estas almas, por haberles dado la oportunidad y ellos la han aprovechado. Los reclamo hasta el día del rapto. Séllalos como propiedad privada de Cristo con tu glorioso Espíritu Santo. Gracias por haberles dado la oportunidad y ellos la han aprovechado. En el nombre de Jesús sea rota toda cadena y todo demonio que se resista a soltarlos sea quemado por la sangre de Cristo. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Alaba la gloria de Dios. Acompañen a nuestros sugieres. Dios bendiga estas almas. Damos gracias al Señor. Vamos a una hora de receso y luego venimos con el segundo culto, donde hay alabanza y poderosa palabra. Así es que dentro de una hora nos volvemos a conectar, nos volvemos a enlazar. Entregamos los controles de radio y televisión.